anuncio que en los próximos días se va a constituir el Consejo Presidencial, hoy, el día de hoy, en el marco de la clausura del Congreso de una central de trabajadores, el Consejo Presidencial de las y los trabajadores. Nosotros queremos también demandar de que ese espacio no puede ser exclusivo para las representaciones sindicales de esa central y que, por tanto, debe abrirse los espacios para que el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y la Corriente Clasista de Trabajadores Cruz Villegas y otras opresiones del Movimiento Sindical Clasista puedan ser parte de este espacio y, en consecuencia, del proceso de construcción de política en este ámbito concreto. Queremos expresar desde el Buró Político del Partido Comunista nuestra valoración sobre el hecho de que el pasado jueves, cuando las organizaciones que forman parte, organizaciones sindicales que forman parte del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, acudieron al Ministerio del Trabajo y allí se informaron que de manera unilateral el Ministerio había suspendido esta importante mesa de negociación que había sido el producto de una reunión fructífera con el Ministro del Trabajo y una representación del Buró Político del Partido y también de la lucha de los trabajadores que el pasado 2 de octubre se movilizaron y a partir de ahí, de estas dos jornadas, la reunión del 27 de septiembre y la acción de lucha de la clase trabajadora el 2 de octubre, se acordó instalar esta mesa para intercambio y acuerdos. Nosotros consideramos que esta decisión de suspender de manera unilateral las mesas de intercambio y de acuerdo es un error y por eso instamos al Ministerio, al Ministro del Trabajo y al Ministerio en general a retomar, a darle continuidad a estas mesas, a que ellas sean nuevamente instaladas, pero también al mismo tiempo a que desde ese espacio se le dé respuesta efectiva al conjunto de planteamientos que están presentando las y los trabajadores, las distintas organizaciones sindicales, porque consideramos que es esencial que estas instancias sirvan para que se le dé respuesta efectiva al conjunto de señalamientos y planteamientos que desde el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora se vienen haciendo. Al mismo tiempo, convocamos al Movimiento Obrero Sindical Clasista a seguir manteniendo su actividad, su lucha, su movilización y su capacidad de combate para llevar adelante ese necesario proceso de acumulación de fuerza que le permita a la clase obrera jugar un papel preponderante en la actual fase de la lucha de clase en nuestro país.